Morning, everybody. Hello, hello. Happy Monday. Good morning, teacher. Good morning. Morning, guys. How are you? How's everything going? Thanks a lot for joining today's class. I can see here William, Robert, Mr. Quintanilla. Good morning. Glad to see you guys. Helen, acabo de leer su mensaje. Thank you so much. Jennifer, I'm glad you're back. I'm glad to have you back. Ulises, hello, hello. Mr. Chacon, good morning. Wendy, hello. Good morning. Okay. Morning, people. I hope you're having a really nice, well, que tuvieron primero un fin de semana quite nice, all right? In, ya sea que trabajaron, ya sea que descansaron, I just hope you have a nice weekend. Well, we are getting started today. Vamos a comenzar pretty much nuestra última semana. Let's call it a way. Terminamos el próximo lunes, right? So we are going to be finishing next module on Monday. That means que para el día de ahora tendríamos que terminar la unidad número 3. We have to finish unit number 3. No sé si alguien ha tenido dificultades con la número 3. Ya todos la terminamos. Algunos me habían avanzado bastante, así que we are super good. Sí, you know, les voy a pedir enormemente, just two little things. La primera es que para este día viernes o este fin de semana, if possible, terminemos la unidad número 4. So if we can finish unit number 4, that would be amazing. Because in that way, el día lunes no estamos apurados que, mire, ayúdeme con esto, ayúdeme terminándola, because ya no podríamos tocar la unidad that much, right? So, les pido que la terminemos para esta semana. You know, si tienen día libre today, tomorrow, so intentamos avanzar tanto como podamos, de ser posible hasta terminarla. Y así es, solamente nos quedamos con speaking practice, vocabulary practice, y pues ya habríamos terminado por cualquier eventualidad que le suceda, o reuniones, o se salen tarde de trabajar, que a veces yo sé que tienen cosas que no están en sus planes, right? So, para evitar ese tipo de cuestiones, previendo un poquito, tener como un plan B, avancemos, chicos, please, try to move ahead. El día de ahora les voy a estar escribiendo por ahí para solamente notificarles cómo vamos, si nos hace falta alguna actividad from unit number 1, 2, or 3. Y gracias también por los videos, por los audios, sorry, they were not videos, audios. Los estuve escuchando súper bien, like very, very cool. Un par de cosillas que las vamos a ver el día de ahora, pero en general súper, súper bien. So, guys, hi. Okay. Creo que tienen reunión temprano. I think you're having a meeting super early. No sé si aplica para todos. Is everybody having a meeting? ¿Todos tienen reunión temprano, chicos? Una parte, miss. Ah, okay. So, not everybody. All right. Mañana es otra. Bueno, es de acá a miércoles, jueves, más o menos. ¿Van a estar teniendo reuniones? Ok. Ok, ok. Ok, got it. Gracias. Sí, solamente para tener, you know, una idea de how many, cuántos son, quiénes. Ok. Oh, ok. Gerardo, good morning. Hello. Gracias por acompañarnos. Me alegra mucho verlo por acá. Happy to see you here. Ok. Ok, but thank you. Thank you so much for that. Okay. So, vamos a avanzar con la práctica que tenemos para ahora. You know, si tienen meeting, please, les agradecería que me lo escriban, al igual que algunos compañeros que me mandaron un mensajito, ya solo para estar, you know, segura que si están ahí, I mean, van a estar escuchando, or just to be sure, right? How many are going to be right there? Chicos, voy a pasarles asistencia as we always do. So, si me pueden ayudar con su camarita, if you can help me with your camera, that would be just amazing. Solo les pido un par de segunditos.
para que nos quede siempre confirmación que están acá. You know, second. Okay, just give me 1 second. There we go. All right, so Kristen, me regala confirmación, porfa. Present. Gracias. Thank you so much. Eunice. Okay, Eunice, I think she's not there. Okay. Gerardo. Solo me regala confirmación, porfa. Gracias. Gracias. Helen. Yeah, she's right there. Se abre en camino. Jennifer. Present. Gracias, Miss. Thank you so much. Ulises. Present. Thank you, Ulises. Jorge. Not yet. Roberto. Present. Thank you very much. Linda. Present. Gracias. Janet. Present. Thank you so much. Luismi. Todavía no. Mr. Quintanilla. Present, Miss. Thank you. Mr. Chacón. Present. Thank you. Vane. Okay, Wendy? Present. Thank you, Mr. Cruz. Por ahí lo veo. Thank you, Mr. Cruz. Morning. Mr. Sandoval? I don't see him. And Mr. Galicia. Okay. There we go. Okay, guys, so let's get started with the things we do have for today. You know, okay. Thank you for the messages, guys. Gracias por sus mensajitos, you know, acknowledging that. So let's get started today. Vamos a revisar un par de vocabulario. Ulises, tenemos programado one-on-one, pero usted me indica si tiene tiempito. O si no, lo cambiamos con alguien más. No se preocupe. No worries. Tengo... Tiene reunión, ¿verdad? A las 8. No creo que pueda. Got it. So déjeme ver con quién le podemos cambiar. No worries. Okay, guys. To get started, tenemos a little activity here. And creo que ya lo han utilizado. I think you have heard it. I think you have used it. Okay. Got it. Thank you, guys. I'm sorry. I'm just reading your messages. Okay. So, vamos a revisar like a little activity here. Creo que algunos ya lo han jugado en español. So, it's like bachillerato stop, you call it. We call it in English the alphabet game. So, the alphabet game is solamente un juego de vocabulario que es súper rápido. I give you a letter in English. Y ustedes van a completar todo el cuadrito con the following information. Tenemos acá, por ejemplo, letter, we have food, country, verb, adjective, y al final we have a total. Because por cada una de las que escriban, si no se repiten, si nadie más la tiene, recibe 10 puntos, you get 10 points. Si se repite, you get 5. Y al final, pues, el ganador es la persona que tenga more points here in total. So let me just present or let's do like a little trial or how it is played. It's bastante fácil. It's kind of easy. So, for example, let's start with the letter A, which is the first. Food. Can you tell me, guys, me ayuden con algunas comidas. Can you tell me with some food? Here puede ser un
Thank you, Linda. So here, it can be a vegetable, puede ser una fruta, it can be cualquier cosa que se coma, anything you can eat. So, ¿algo que se les ocurre con letter A? Apple. Mm-hmm. Okay. Well, definitely. ¿Algo más? Nothing else? I have to include another one that is almond, for example, como las almendras, right? Almond. So puede ser cualquier cosa. It can be nuts, food, drinks, vegetables, todo lo que se pueda comer. Now, country. No Spanglish, okay. So can you tell me a country with letter A? Un país que comience con la A. Argentina. Okay, very good. Argentina, uh-huh. Argentina. ¿Otro país? ¿Any other country? Asia. Pero Asia es el continente. That's bigger. Un poco más pequeñito. A little bit smaller. Argelia. Argelia. Okay, okay. Yeah, that works. That works. Arab Saudi. Okay. Solo que cambie un poquito Saudi Arabia. Okay, so that would be Spanglish. Okay, but yes, exactly. So Argentina, Argelia, so they definitely go here. So they go there. Verb, now, una acción con la letra A, any action that starts with letter A. Remember verbs, son todos los verbos, las acciones, lo que hacemos todos los días. So, a verb. I have one for you. For example, pedir o preguntar. How do you say that in English? Ask. Ask, exactly. Llegar a un lugar, how do you say that? Arrive. Arrive, there we go. Uh-huh. Now, adjectives. An adjective es una palabra que me sirve para decir, right, descripción física. De hecho, les compartí una lista de adjetivos. I shared a list of adjectives. So, ¿qué palabra se le viene a la mente con A? For example, there is an adjective que significa como genial, super, super genial, con la letra A, with letter A. What is that? Amazing. Amazing, exactly. Amazing, awesome, all right. Allergic también puede ser. Okay, ¿cómo calculo el total? So, al finalizar cada una de las rondas, when we finish, vamos a revisar cuáles se repitieron. For example, Argentina. Escuché como dos personas diciendo Argentina. Eso ya es repetido, right? So, when it is repeated, solo obtengo 5 puntos. Si nadie dijo, por ejemplo, Amon, y yo fui la única que lo dije, so I get 10 points. Y luego solo lo sumo. 10 and 5, 15. Digamos que tienen ask, nadie más lo tiene, so that's another 10. 25. En Amazing escuché dos personas que lo dijeron, so 5. Al finalizar, I got here 30 points. And this is the total. So, eso fue solo un ejemplo. This is just an example, the way we are supposed to do it. Ahora sí vamos con the real thing, okay? Pregunta, chicos, do you have an equation? Equations? Can we start? ¿Comenzamos? Can we get started? Morning, William. Thank you so much. Morning. Morning, Mr. Galicia. No worries. Gracias por estar acá. Morning. Me alegra que ya esté por acá. Happy to see you're here. No worries. Okay. So, Mr. Galicia, vamos a jugar un juego de... It's called Alphabet. So, pretty much es como una palabra por cada letra del abecedario. So, les voy a dar la letra. I will give you the letter y ustedes escriben la palabra. ¿Están listos? Are you ready? Is everybody ready?
Les voy a dar países fáciles. I will give you easy, letras fáciles. Easy letters. Easy letters. Okay. So, creo que el silencio es aceptación. So, let's get started. The first one, letter D. Tienen un minuto. You have a minute to complete it. Si lo terminan antes, please, solamente digan done or finished y la revisamos. Y pues el tiempo termina antes, I will let you know para que terminemos tú. So, tienen un minuto. You have exactly 1 minute to complete them now. One minute. Done. Amazing. Okay, everybody. So time is over. Time is over. Vamos a dejar de escribir. We are going to stop writing. Because la idea es hacerlo como muy, muy rápido. También el tiempo se acabó. Okay. So very good. So tell me, please, food. What do you have in food? ¿Qué tienen en comida? Con la letra D. Donut. Okay, donuts, exactly. ¿Qué más tienen? What else do you have with D? ¿Solo donuts? ¿Nadie más? Okay, so suena como 10 puntos. Sounds like 10 points. Country, what do you have with letter D? ¿Qué país encontraron con la letra D? What country do you have? Denmark. Denmark, okay, very good. Brazil. Pero es letter D, my friend. Sorry. D o B. ¿Cuál? Perdón, excuse me. D o B. No, la que está acá, the one that is here, D. Yes, sorry, that was letter D. Okay. What is it? Bolivia. Pero eso sería con la D. And this is letter D. D as in baby. D. Mm-hmm. La que saca, the one that is here. Yes. Okay. So with food, we got donut. That's okay. 10 points. Country, Denmark. That sounds like 10 points. Verb. ¿Qué verbo tienen con letra D? Drink. Drink. Okay. Excellent. ¿Alguien más? Drive. Drive. Very good. ¿Alguien los tiene repetidos? ¿Alguien más tiene drink? Or drive. De lo contrario serían 10 puntos. It's 10 points for you. ¿Otro verbo? Any other? También está drunk. Drunk. Okay. ¿Es el mismo drink? Pero digamos que sí. Let's say it works. Let's say it works. Okay. Now, adjective. Un adjetivo. A mí una palabra, una descripción. Aquí sí funciona drunk, porque drunk es como está ebrio, está tomado, está bebido. So drunk sí es un adjetivo too. ¿Qué tienen en adjetivos? What do you have in adjectives? Difficult. Difficult, ok, very good. Mm-hmm. Creo que lo escuché repetido, así que 5 puntos. Ok, ¿qué más? Delicious. Delicious, very good. ¿Alguien más lo tiene? 10, 10 Mr. Cruz, 10 for you. ¿Otro adjetivo? Any other? Okay, so I will let you, escribamos el total, please. Hagan la matemática, do the numbers, complete it, okay, and let's move on. Y vamos con una más, let's go with one more. Chururururu.
Okay, are you ready? Is everybody ready? Ready, guys? ¿Listo para el siguiente? Are you ready? Yes? Okay, perfect, perfect. So the next letter is going to be letter M. Letter M, like here, right? Letter M. Tienen un minutito, you have a minute. Let me set the time. Y me dicen cuando estén listos. Let me know cuando terminen, please. Let me know about it. 1 minute. Seconds. Time is over. So everybody, time is over. Se acabó el tiempo. Time is over. Now let's take a look at the vocabulary list you have. Okay. First, food. Con la letra M, ¿qué comida tienen? What food do you have? Melon. Melon, okay. Yes, that works. Milk. Milk. Okay, okay, that's okay. Mm-hmm. Milk, melon, ¿qué más? Maruchan. No se me había ocurrido. I had never thought about it. But okay. Bueno, es comida. Bueno, no es comida, pero sí. No, it's okay. So Maruchan is fine. Okay, ¿qué más tienen? What else do you have? Creo que son 10 puntos, nadie lo tiene. Okay. Eso. How do you say carne? Meat. Meat, exactly. So you have meat. You have, ¿qué más? Creo que Roberto mencionó otra. No. So you have marshmallows. Marshmallow. You have macaroni. So so they are also like food. Okay. But creo que nadie, ninguna se repite, así que we got 10. Countries with M. Países con M. What do you have? Countries with M. Morocco. Morocco. Exactly. Morocco. ¿Cuál otro? Mexico. Mexico, yes, so you got Mexico, Morocco, Mexico. ¿Qué otro país? Mali. Mali. Wait, Mali no es una ciudad de India. No. Is it a country? It's a island. In Mali. Mali, Mali. Is that considered a country? Oh, sí. Es el octavo país más extenso de África. Thank you. I don't know why. Pensé que pertenecía a la India. Okay, very cool. Then we have a verb. ¿Qué verbos tiene con la letra M? What verbs do you have with M? ¿No hay ningún verbo? ¿No verbs? ¿Cómo se dice memorize? ¿Memoria o memorizar? Memorize. Memorize. Ajá. Ok. Memorize. ¿Qué más tienen? Meditate. Meditate. Ok. ¿Qué más? Make. Make. Exactly. To memorize, meditate, make. Mm-hmm. Very good. Very good. So you got them, guys. McDonald's. Oh, McDonald's, ¿qué es hacer en comida, right? That was in food. Robert?
Maybe for food? No. ¿A dónde tiene McDonald's? Where do you have McDonald's? Mi cacho. Medication. Pero quizás sería medication that would be something different. Quizás para un hombre no lo tenemos la categoría acá. But that would work. Y la última categoría that we have is an adjective. So remember, an adjective son palabras que me describen, que describen un estado de ánimo, un objeto, la forma, etc. So, ¿qué adjetivo se les ocurre con letter M? What adjectives come to your mind? Mad. Mad, okay, yes. Como súper molesto, mad, exactly. Mm-hmm. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otro adjetivo? Do you have another one? No sé si se pronuncia igual, como hecho, pero... ¿Molesto? Algo. Hecho. I'm sorry, no logré identificar la palabra. Can you repeat, please? Mad. Mad, M-A-D? Hecho, en. Can you spell that for me? Mad. M-A-D? Yes. Uh-huh. Okay, yes, exactly. So mad es la misma, así se pronuncia, that is the correct pronunciation. And yes, es como extremadamente molesto. So, cuando se dice, estoy pero hasta acá, you know. So, I'm mad at you. Soy muy molesta. Mm-hmm. Yes, that works. ¿Otra palabra? Teacher, memory is a verb. No, memorize sí es un verbo. Memorize. No, memorize. Memory, no. Memory es, se le llama noun, es un nombre. Uh-huh. Ah, ok. Pero el adjetivo puede ser como memorizado, I would say. Pero no, that is not an adjective or a verb. Okay. Uh-huh. Okidoki. Ok, guys, so, no sé si fueron tomando los puntos. I don't know if you were writing down your points. ¿Alguien tiene like el número de puntos that you got? ¿Alguien tomó nota? Did you take notes? Not really? I'm sorry, I want to sneeze. Okay, so si nadie notó, it's okay. Not a problem. Vamos a revisar esto later on. But that was just, you know, for us to get started, para que revisáramos un par de verbos que vimos, also adjectives, and very well played, muy bien jugado. So very good job, guys. Ahora que estamos hablando de esos adjetivos, verbos, and things like those, la semana anterior, el día viernes, revisamos un par de palabritas. For example, we checked begin, forget, forgive, buy, pay, sell, ask, complain. ¿Se recuerdan el significado de complain? Do you remember what it is? ¿Alguien recuerda qué es complain? Complain. Complain. Yes. Es quejarse. Exactly. So, nunca se me va a olvidar, for example, you know, Manuel's examples, I think it was. Y creo que Ceci se recuerda. I will never forget your example. So, that is complain. Dígame. Mi, solo yo fui a retractarme con uno de mis compañeros. Porque, por si acaso. No, porque... De verdad fue mala mi respuesta porque no era actitud, no personal.
Era muy generalizada. Correcto. Lo podían tomar muy personal. Ajá, ajá. Y en realidad sí lo dije, pero no era cierto. Era actitudes más no. No era algo, I totally got you. No era algo personal, solo que sí, a veces, you know, hay ciertos comportamientos, ciertos behaviors, que es como, ay, no, ¿verdad? And I got you, so no, it's not a person, but it's a behavior, or an attitude. No, pero sí, su ejemplo me quedó como, okay. Yeah, I will never forget that example. So that is complaint, right? Como me quejo del clima, me quejo del tráfico, me quejo de, I don't know, sé que los jefes, algunos están acá, me quejo del jefe, you know. We have feel, for example, feel is completar algo. So those are pretty much los que tenemos for the previous week. Ahora revisemos the vocabulary to develop for today. Vamos a cambiar un poquito, ya no son verbos, ahora van a ser adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Lo que me describe. Describe una persona, describe un objeto, una actividad, describe algo que es bueno, algo que es malo, personalidad, you know, etc. Antes que vayamos a practicarlos, vamos a repetirlos. So please repeat with me. Number one, talented. Talented. The next one, scary. Scary. Scare, right? Scary. 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 Thankful. Thankful. Mm-hmm. Next one, tired. Tired. Next one, tiny. 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 Uh-huh, tiny. Okay. Next one, lazy. No, lazy. Lazy. No, Rosana, deja de preguntar. Okay. Next one, hard. Tranquilo. ¿A quién está regañando tan temprano? Okay. Next very one is hungry. Hard. 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 Next one, tough. 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 Como tough. Una F, tough. 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 Como el toffee. Tough. 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 Uh-huh. Next tough. One, tasty. 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 Next one, terrible. 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 Next one, gorgeous. 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 Mm-hmm. And next one is dangerous. Dangerous. Mm-hmm. Very good. So can you tell me a person that is very talented? ¿Quién es bien talentoso? Who is very talented from the group? Okay. Or an artist. So, si del grupo nadie tiene como mucho talento. Okay, tell me about an artist. Cuéntenme de algún actor, you know, singer que consideran talentoso. Any person you consider talented? Nobody? Oh, díganmelo pues, o yo no soy talentoso o talentosa. I am not talented. Are you talented, guys? ¿Tienen algún tipo de talento? Are you talented? Nobody? Ulises, are you talented? No. Not really? You're no. Not? Okay. Okay. I see. So, you can tell me the opposite. I'm not talented. And that would be just fine. What about scary? ¿Me pueden decir algo que para ustedes es como de miedo? ¿Algo que les cause miedo? Something that is scary. Like the movie, the Conjuring is scary. ¿Algo que les cause miedo? Con esos adjetivos, quiero recalcar que siempre vamos a utilizar el verbo to be. Like, algo es, something is scary, or I am. Pero cuando yo digo I am scary,
please, entendamos que digo, yo doy miedo. Okay, so I am scary. No digo yo tengo miedo, sino que yo doy. Una película da miedo. Okay, so that is the idea. Can you tell me something that is scary? O caminar en San Salvador, walking at night in San Salvador, para mí, for me, that's scary. Como tipo 9, 10 de la noche, walking the streets, ir caminando en las calles, so walking the streets is scary. What about you guys? ¿Qué es algo que consideran que es scary? Morning, George. Glad to see you. Morning, Mr. Sandoval. Gracias por acompañarnos. I'm sorry, could you repeat? Cucarachas. Oh, like the cockroaches. They are scary. Especialmente las voladoras. Okay. So cockroaches are scary. Guys, what about for the rest? ¿Qué les causa miedo? ¿O quién les causa miedo? Mr. Chacón. Robert, what is scary for you? Christian, what's scary for you? Insects in general. Okay, not only cockroaches, but insects. Okay, insects are scary. Okay, so you mean gusanitos, worms, cockroaches, flies, las moscas, everything. Okay, that's all right. That's all right. The next one we have is thankful. So the word thankful is como agradecido. Yo estoy agradecida. Remember that in English, no hay diferencia entre femenino, masculino, con adjetivos. So thankful es para una mujer, para un hombre. So I am thankful. Usted lo traduce a español como yo estoy agradecido o agradecida. So es lo mismo. I am thankful. Normally, thankful lo acompañamos de la palabra for. Yo estoy agradecida por. I am thankful for my family. I'm thankful for my job. I'm thankful for the opportunities. So estoy agradecida por esto, right? I'm thankful. The other one we have is tired, like cansado, cansada. I'm very tired today. I feel tired. Okay. Tiny. Tiny es algo pequeñito, something very tiny. Como puede ser mi habitación. My room is tiny. Mi habitación es pequeña, right? Lazy. ¿Alguien me ayuda con lazy? What is the meaning of lazy? Perezoso. Perezoso, holgazán, exactly. Usted puede decir lo opuesto, like, yo no soy muy perezosa, no soy holgazán. So I am not lazy, right? Or my best friend is very lazy. So we have lazy. Hard and tough, ambas son como duro o difícil. So you can say, oh, este tema es bien difícil. The topic is very hard or the topic is very tough. So tough and hard son ambos para cosas difíciles, okay? You can say difficult y está súper bien. Puedes decir también hard y está súper bien. Or you can say tough. También tough es para personalidad, alguien que sea muy fuerte, pero no físicamente, sino emocionalmente. Alguien que tenga como mucha fuerza interna para aguantar a pesar de las dificultades. So that person is very tough, right? I think, for example, that my mother is very tough. So, es como muy fuerte. What about you? Do you have anybody? The other one is tasty. Tasty es cuando usted dice, ah, qué rico, sabe bien, tiene buen sabor. So, it is tasty. Okay? Something is tasty. Algo sabe bien. Then you have terrible. Usted ya lo sabe. We have gorgeous. Gorgeous es una palabra bien bonita. Gorgeous es extremadamente bonito, extremadamente cautivador. Normally lo van a ver cuando describen hombres o mujeres que son extremadamente atractivos.
So that person is so gorgeous, right? Si es una mujer, can you tell me the name of a gorgeous woman? Alguien que consideren muy bonita. My mommy. Oh, okay. So my mom is so gorgeous. All right. Or it can be an actor. It can be an actress. For women, for example, I think Scarlett Johansson is gorgeous, right? And talking about men, no recuerdo el nombre del hermano de Thorn. I don't remember, like, his brother in real life. Oh, my God. But I think that boy is so gorgeous. Okay. So gorgeous es muy atractivo, you know, muy bonito, guapo, bonita. So para funcionar para ambos. And the last one, of course, is dangerous. Guys, les voy a dar 3 minutitos. I'll give you like 3-4 minutes. Seleccionen las palabras nuevas. Select the words that are new. And write an example. Si el vocabulario ustedes ya se lo saben, right? If you already know it, siempre apliquemos la misma técnica. No le escriban, solo piénsela, right? Just think about it. So, 3 minutos. 3 minutes. One more minute.
Okay, everybody. So, help me with your examples. Ayúdenme con los ejemplos de las palabras que son nuevas, please. So, let me get started with Kristen. Let me go with you. Kristen, ¿qué palabras son nuevas para usted? What words are new for you? Por lo menos, gorgeous. Okay, gorgeous. Gorgeous. Es nueva. Yeah. Por lo menos el sinónimo. Nuevo. I mean, yeah, la palabra, por ejemplo, beautiful es un sinónimo de gorgeous. Pero gorgeous es como lo más. Okay, so... So, who do you consider is your gorgeous? ¿A quién considera que es como muy bonito, muy atractiva? Pues, a mi hija. Oh, okay, so my daughter, so, dígame un my ejemplo daughter, en inglés. Que quieras tener anotada, dice. My daughter is gorgeous. Very nice. So my daughter is gorgeous. Super, super bien. Okay. ¿Hay otra palabra que sea nueva para usar? Dice que la mayoría las había escuchado. Okay. Can you give me one example with scary? Scary. Scary the movie. Oh, uh-huh. De ahí es la de talento mental. Talented, okay. There is talent, only support is lacking. Okay, creo que me utilizo, there is talent y está súper bien. Talented ya se refiere como una persona específica, like cuando alguien es talentoso, right? So you have talent and then talented. Pero súper bien, that's okay, that's good. Una palabra, hard. Hard, okay. No, the level is not hard. No, este no es difícil. No, this is not difficult. Tal vez los próximos, but not this one. Okay. Okay, cool, cool. That's okay. Mr. Cruz, William, what about tasty? Or Mr. Galicia, or Mr. Sandoval. So, los tres Williams. Yes, Mr. Cruz. I'm sorry, le escucho un poquito lejos. Can you repeat, please? I'm sorry, no sé si es mi audio, but I cannot, no logro identificar lo que me dice. Okay, guys, alguien me ayuda a traducir. No, alguien me ayuda, no sé si es mi audio, pero lo escucho como lejitos. Yo creo que todos, Miss. Oh, so it's not only mine. Sorry, William, lo escuchamos como lejos, como si hay mucha interferencia. So we cannot identify or distinguish su voz, you know. Okay. In the meantime, mientras solucionamos o identificamos what's going on, Gerardo, can you help me with some examples? De las palabras que probably are new for you. Gerardo, creo que puso que iba de camino. Oh. Oh, he's driving. Okay, so Mr. Cruz is driving. Let's see. Oh, it's true. Gerardo is on his way. Jonathan, too. Linda as well. Okay. Mr. Quintanilla, give me some examples, please. Perdón? Ayúdame con un par de ejemplos. Help me with some examples. Tasty. This one, tasty? Tasty. Uh-huh. Okay. What example do you have? ¿Qué ejemplo escribe con tasty? Tasty. Sabroso. Mm-hmm. Sabroso. Exactly. Algo que sabe bien, que tiene buen sabor. Mm-hmm. Hamburger, McDonald's.
Oh, McDonald's is tasty. Okay. Really? I prefer Wendy's. Okay, so McDonald's is tasty. What is more tasty for you? ¿Cuál sabe mejor? Which is better? So Wendy's, McDonald's or Wendy's? McDonald's, porque trabajé ahí. Ah, okay. Le está haciendo publicidad. Robert, which is better for you? Mr. Chacon, which is better? McDonald's or Wendy? Kristen, which is better? Yeah, tell me. I don't like hamburger. I don't not like. Wow, you don't like hamburgers. No. Okay. Okay. Burger King. Burger King. Burger King. Okay. Okay. Now that's okay. That's fine. All right. Yeah, but talking about tasty, well, for me, I prefer Wendy's. I don't know why. Okay. What about gorgeous? Do you have an example with your gorgeous? Gorgeous. Yes, gorgeous. Gorgeous is beautifully, but extremely. I love gorgeous. Can you repeat? My love is gorgeous. My love is so gorgeous. Okay. When you say my love, you mean like your baby, right? Your babe. You mean like a... No, but you mean your love, right? Yes, my love is gorgeous. Okay. Yeah, but when you say my love, you mean se refiere a una persona, right? Yes. Oh, okay. Okay, yeah, that's okay. That's okay. So, gorgeous. What about thankful? So, thankful is agradecido. Guys, what are you thankful for? Porque están agradecidos. Siempre lo organizamos como I am thankful for. I am thankful for. Por su paciencia. Well, I got to be. No, you're welcome. So I am thankful for your patience. Okay. O estoy agradecida, no sé, por. There are so many things. For every day, exactly. I am thankful for, you know, living every day. I am thankful for. Estoy agradecida por tener mis cuatro extremidades. I am thankful for having my two arms and my two legs. I mean, I like a lot of things we can be thankful for. So cool, cool, cool. Okay, now let's just move on a little bit. Vamos a revisar el día de ahora. Well, ahora terminamos la unidad número 5. We are going to finish this unit number 5. Siempre intentemos revisar al final del día, please, este vocabulario, porque me da más, you know, and va a ser más fácil luego. Ya empezar a describir cosas, people, personality, etc. Now, el día viernes empezamos a practicar un poquito la parte de prepositions of time. Vamos ahora a consolidar este tema un poquito, a revisarlo, revisar si tienen preguntas, complete some exercises y luego vamos a hacer una revisión de preguntas también. Let's take a look at the following. It says here, how to use prepositions of time. El viernes dimos como un brochazo de las palabras on, in, and at, right? So veamos de forma general si nos recordamos de los usos. Si quiero utilizar el mes, si quiero decir el mes, puede ser el mes que tengo una reunión, el mes de un cumpleaños, el mes de un accidente, el mes en el que pasó algo, ¿cuál de estas tres voy a utilizar? On, in, or at. Para solo el mes. In. Okay, good. Si quiero decir el día, como, oh, el miércoles tengo reunión. On. Exactly. On. Very good. Si quiero decir en la noche, como juego fútbol en la noche. At.
Yes. Yes, yes, yes. Ahora. Creo que escuché ahora. I don't know. Okay. Si quiero decir la hora en la que hago una actividad. At. Very good. If I want to talk about un año, como en el 2001, 2005, 2020, what can I use? In. In. Very good. Y una fecha específica, a very specific date, como mi fecha de cumpleaños o la fecha en la que sucedió algo. At. On. Fecha específica, on. Exactly. Exactly, on. So, before, antes de seguir, vamos a revisar un poquito las fechas. No lo vamos a ver tan detenidamente because lo van a ver later, pero solamente para darles un heads up. We have, for example, this word, first, we have second, we have third. ¿Qué sucede entonces con los números? Take a look. First, las últimas dos letras son ST, entonces yo vengo y se las pongo acá. Second, ¿cuáles son las últimas dos letras? ND. ND. Yo se las voy a agregar al número. Third, ¿cuáles son las últimas letras? RD. Y yo se los agrego al número. Por eso es que estos, las fechas siempre llevan ST, ND o RD. Después del 3, después del 3 es un poco más fácil. Se vuelve mucho más fácil. Because after the third, todos terminan con TH. So es como el número y luego TH. TH. TH, etcétera, etcétera. Todos, todos se les va a agregar TH hasta que usted venga otra vez al 21. So, que vuelve otra vez. ST. ND. RD. Y otra vez el 24 vuelve lo mismo, TH. So, ¿qué es lo que cambia? Principalmente la pronunciación, right? 8, 9, 10. So, algunos cambian alguna letrita, por ejemplo, 9 se le quita la E, 5 se cambia la V por la F. Pero es como un cambio mínimo el que se les va a hacer, all right? So, ayúdenme pronunciando solamente del 1 al 10, del primero al décimo, to make it easier. So, this is first. First. Second. Second. Third. 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 Saquen la lengua, guys. Saquen la lengua antes del sonido. Third. Third. Okay, okay, much third. Better. Okay. Next one, fourth. Fourth. Van a decir four y luego le agregan como el sonido fourth. De la lengua. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Okay. Now, six, ya lleva un poquito six. De eso. Entonces, six, lo pueden pronunciar six. Igual, six. Six. No sé, casi no se escucha la TH, o no es necesaria. Next six. One, seventh. Seventh. Ahora, agréguenme el TH, seventh. 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 Okay, let's do something before continuing. Hagamos el sonido de la Z, please. That is... Seventh. Huh? Exactly. Roberto, can you repeat? Seventh. Very good. That's it. So seventh. Le agregamos el sonido de Cora. Son. Son. Esa Z española. Okay, next one. Eighth. Eighth. Next one. Ninth. Ninth. Tenth. 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 Okay. And the others are exactly the same. Eleventh. 12, 13, 14, 15, 16, 18, no, 17, 18, 19, and then you have 20th. So 20th, lo único que va a cambiar es lo siguiente. I write 20, okay,
Pero como necesito agregarle la TH, voy a hacer un pequeño cambio acá. La I, la Y se la cambio por E y luego I-E-T-H. Voy a hacer este pequeño cambio. Y por I-E. Y luego la TH. So 20th. And of course, siempre le agrego la TH. So then 21st. Let's repeat it. 21st. 21st. 22nd. 23rd. 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 Es como una third. 23rd. 23rd. 3rd. And 24th. Y 24th. Los demás siempre van con TH, right? So just let's remember, las fechas es innecesario que les agregamos el sonidito de las... Okay. Now, let's complete the exercise that is below. Complete the email using prepositions of time and compare the answers with a partner. Lo vamos a hacer todos juntos para que vayamos viendo como la evolución de este in, on, etc. Okay. So let's take a look at the first. Hello, Fatima. Are you busy? ¿Estás ocupada? Hey, Fatima, are you busy? Y tengo Monday afternoon. ¿Qué voy a utilizar? On, in, or at. ¿Cuál de las tres? Dígame cualquiera que consideren que es adecuada. On. Okay. So. All right, escribir. Vamos a ponerle atención a esto. Monday afternoon. Veamos un ejemplo que se le parezca en estos tres. ¿A cuál se parece? At. Pero es afternoon. El at es para noon, night, midnight. Ajá, no es una hora, no es una hora. ¿Cuál utilizaría? Quiero ver. At, in es me, el no, mes. On. Es on. Sí. Es on porque se parece on más Monday. A Wednesday morning. Se parece más a esa y aparte que tenemos Monday. So very good. On. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts. Y tengo una hora. Ajá. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at, ajá, very good, at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in. In March, porque solo es el mes. In March. Y luego tengo Sunday. ¿Qué uso para los días de la semana? On. On Sunday. Excellent. In March, on Sunday, and not can that day. Let me know. Bye bye. Very good, guys. Exactly. So those are the prepositions we have right there. ¿Preguntas? ¿Any equation con ellas? Ya las vamos a utilizar, así que no worries. Pero si tienen like, alguna duda con el uso de on, in and at, si no están seguros, mejor salgamos de la duda. Pues. Ok. So, here we have. Using the information from exercise 2, lo que acabamos de ver de on, in and at, write what other activities your classmates have to do. Vamos a hacerlo ahorita. We are going to do this description con sus actividades. Hagamos algo similar a lo que tienen acá, como una invitación preguntándole al compañero. Hello, Roberto. Are you busy tomorrow? Are you busy on Sunday? Are you busy on... I don't know, August the 20th or August the 30th, okay. Creo que ahorita están en campaña. Do you know about the new campaign from the company? So, hagamos una descripción como una invitación así, bien cortita, you know, and ya la vamos a compartir. Tenemos 5 minutitos, we have 5 minutes to do it. Escribamos algo cortito y tomemos esto como un ejemplo. Tienen la palabra... do you know about the new product that the company launches?
Launches es como una campaña que va a lanzar, que va a salir al mercado. So that is launches. Guys, can we do it? Podemos escribirlo. You can write it down. That's just perfect. Y luego solo lo leemos. 5 minutitos. You got 5 minutes. Two more minutes.
Okay, guys, 30 seconds. Remember, solo es una descripción cortita, very similar to the example. Bien, bien similar al ejemplo que tenemos acá, en la parte de abajo. And podemos utilizar también las horas. So, no necessarily it's about your campaign. Puede ser sobre actividades que ustedes ya tienen programadas in your company. So, I'll give you 30 more seconds. 30 segunditos más. Okay, guys, do I have any volunteer? ¿Tengo voluntarios para leerlo? Do I have any volunteer? Si leemos el ejemplo debajo, suena como una pequeña invitación. Sounds like a little invitation. So vamos a hacer something very similar. Robert, veo su micrófono ready. So I guess you are ready, boy. Okay. ¿Está listo? Are you ready? Are you ready? Almost ready? I'm ready. Okay, perfect, perfect. So let us listen to you. Va, yo lo hice de la siguiente manera. Yes. Hello, Manuel. They informed me time on Wednesday. 17, I have meeting at 8 a.m. Como que se lo estoy invitando a una reunión el día 17, el miércoles 17. Sí, ajá, on the 17th. Ajá, a las 8 a.m. Ok. 8 a.m. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Nice. Probably at the end podemos agregarle como la pregunta que saca, what do you think, right? So, ¿qué piensas? Ajá. Yeah, it could be like, what do you think about that? ¿Qué piensas sobre ello? Or puedes unirte, can you join us? But cool. I like it a lot. Thank you. Wendy, are you ready, Wendy? Are you still working on it? Okay, so what do you have? Hello, ¿qué te viene? Are you busy on today afternoon after work? Mm-hmm. I want to invite you to have tea at 4 p.m. Mm-hmm. Okay. Okay, very good. Exactly. So that sounds like an invitation. Always it is a good idea preguntar, right? Puedes venir. What do you think about it? ¿Qué piensas sobre ello? Etc. Pero super bien. You did it nicely, guys. Okay. Okay, cool. Now let's just take a look at the following. So here we have un par de ejercicios extra. We are going to finish with this part. And it says here, number one, unscramble the words and describe them so your partner can guess the department. En esta unidad vimos un poquito de los departamentos al inicio, el día viernes de la semana anterior. Perdón, el día lunes de la semana anterior. So, we have 1, 2, and 3. So, ellos son like the names of the departments in a company. Y vamos a escribir la definición. I mean, ¿qué es lo que hacen? What do they do, right? So, están en la página, this is in the... alrededor de la página 27, if I'm not mistaken.
So, ¿de qué departamento se recuerdan? Which departments do you remember? Revisamos el departamento de finance, marketing, researching, production. ¿Qué más se recuerdan? Mm-hmm. So, number one, el número uno es, number one is... ¿Cuál es el departamento number one? What is the department? Creo que Roberto ya lo dijo. What is the department, Roberto? No sé, I don't know. I will give you, les voy a dar una breve clue. El primero comienza con la letra P. It starts with letter P. Production. Yes, exactly. So the first is production. And the next question is, what do they do? ¿Qué hace producción? What do they do? ¿Es el departamento encargado de qué? ¿Qué haces tú? Research and identify. Researching es como hacer investigación, pero producción hace algo diferente. Ajá. Ok, sí, correcto. Control and supervise. Controls and supervise. Es como la mano de obra. Ajá, exactly. The workforce. Exactly. Force. Exactly. Production is the workforce. So, ¿qué es lo que hacen? First, ¿cómo digo la palabra hacer? How do you say hacer? Make. So they make. So they make, como es producción, right? You said, hacen los productos, ellos son la mano de obra. So you can say, they make the products, right? They make, they manufacture, so ellos fabrican, they manufacture the products. And that would be it, eso es producción. So they are related to the workforce. Number two, ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es el departamento de la segunda? What is the department? Again, comienza con letra P. It begins with letter P. Yes, letter P. The first letter is P. The second letter is U. Publisher. No. Ajá. Se parece bastante, se parece. Very hardcore.
It's difficult. No, it's not hard. It's not hard. Okay, remember we have different departments in a company, right? So we have production, we have finance, and we have this department. So ellos se encargan de hacer las compras. Now in English, ¿cómo se llama? Está en su material. This is in your material, guys. Everything is in your material. Vayámonos al inicio de la unidad número 3. Go to the beginning of unit 3. Purchasing. Purchasing, exactly. Departamento de compras, the purchasing department. Now, how do you spell it? ¿Cómo se deletrea purchasing? P-U. ¿Qué letra sigue, guys? R. C. Yes. H. Yes. A. Yeah. Sí. Sí, creo que es. Se lo perdí. No, S. Es. Es. ¿Y las últimas letras son? I. L. Y. G, exactly. Very good, Mr. Quintanilla. Very nice job. So that is purchasing department. Lo voy a escribir. Let me write it down. So purchase, what do they do? ¿De qué se encarga el departamento de purchase? Purchasing. Perdón, me falta una letra. So purchasing, ¿qué es lo que hacen? What do they do? Las compras. How do you say ellos compran? So they how do you say comprar? La materia prima. How do you say comprar in English? ¿Cómo decimos comprar? Buy. So they buy, exactly. Y creo que les mencioné how to say materia prima. In case you don't remember, eso es raw material. So they buy the raw material. Okay, cool. La última, guys. La última quizás es un poquito, no difícil, pero es un poco más larga. So help me with the last. Number 3. ¿Qué quiere decir la última? Se lo puede escribir acá. I'm going to write it there in the chat. That is raw material. Okay. La última. ¿Qué tienen en la última? What do you think? Any idea with the last? Les voy a mostrar acá la paginita, wait. I'm gonna show you the page. Give me one second. So, as you can see, todo está en su material. Everything is from your material. So, ahorita les estoy mostrando what your material looks like. Y en la unidad número 3 vimos... No quiere caminar esto. So, vimos esta parte de acá. So, se puede referir a la página número 29. That was page 29. So, de las que les mostré... ¿Cuál de estas es la número 3? Which is number 3. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, or accounting and finance. So,
So, ¿cuál de las tres, which of them, se refiere con la número tres? Which of them is number three? Les voy a dar un clue. The first letter es la H, it's letter H. Recursos humanos. Recursos humanos, and in English, ¿cuál es la palabra? What is the word? Human resource. Human resource, exactly. Human resources management. Very good. Exactly. That is the one. Okay, guys. Vamos a trabajar un poquito con preguntas. We are going to review just these questions. Simple present information questions. Christian, please, ayúdeme con la estructura de pregunta. ¿Cómo hago preguntas in English? How do I make questions? Repeat, please. Of course, quiero hacerle una pregunta, you know, por ejemplo, con quién vive, dónde trabaja, dónde estudia, etc. So, ¿cuál es como la estructura? ¿Cuál es el orden para yo poder hacer una pregunta? WH. Uh-huh, WH, ok. ¿Qué me le sigue a la WH? Es do o does. Ajá, muy bien. Does. Do or does. ¿Qué más? Sujeto, no. Yes, no. Yes, súper bien. Ajá. Ajá. El verbo. I have a question for you. Si tengo tercera persona, si le hago una pregunta, por ejemplo, sobre Linda, ¿le puedo agregar S a las preguntas? Yes. ¿A las preguntas? Creería que sí, no estoy seguro. Ok. Well, en la pregunta no se modifican los verbos. You got it. Sí se cambia en oraciones normales, cuando yo hablo, cuento algo de ella. But si es una pregunta, el verbo así está súper bien. Mm-hmm. So very good, Christian, exactly. Vamos a necesitar, we are going to need these elements. WH, do or does, subject and verb, you know. Si tenemos un complemento, por supuesto, se lo agregamos y está súper bien, but it's not necessary here. So, for example, yo le quiero preguntar con quién vives. ¿Cuál es la pregunta to ask con quién vives? ¿Cuál es la WH que necesito? Where do you live? Okay. Sorry. How no, it's okay. Ajá, so recordemos que where es donde. Quiero saber con quién vives. Can you repeat? How do you live? Mm-hmm. Very good. Who do you live with? Okay, perfect. Perfect, perfect. Thank you. Boys and girls, I need your help with the following. Now, quiero preguntar, ¿a qué horas te despiertas? ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué horas te despiertas? What time is el what, el WH. Ajá, do you, siempre necesito el do. Do you. Ajá. Despertarse. ¿Cuál es la pregunta? Makeup. Makeup sería como maquillarse, pero estamos súper cerca, súper cerca. Solo me le va a cambiar una palabra. So, what time do you? What time do you wake up? Mm-hmm. Exactly. No, sí, súper bien. No dude. No dude de usted mismo. Le está haciendo súper bien. What time do you wake up? Exactly. Exactly. Now, I want to know, quiero saber, ¿por qué llegas tarde a tu casa? ¿Por qué llega tarde a su casa? Remember that in English, wow. You es usted o tú. Ajá, why? ¿Por qué llegas o por qué llegas? No hay problema. Ajá, pueden ayudar, todos pueden apoyar, guys.
So why? ¿Por qué llegas tarde a tu casa? ¿Qué sigue? No lo piensen mucho. ¿Qué sigue después de la WH? Do you. Ajá, ok. So, eso no me va a cambiar. Eso va a ser lo mismo. ¿Por qué? Ahora necesito el verbo llegar. ¿Por qué llegas? ¿Cuál es el verbo llegar? Go. Solo que go es irse. Late. Ok, late, sí, tenemos late, pero late es tarde, necesito llegar todavía. Let you home, let you home. Arrive. Arrive, ese es el verbo, exactly. Why do you arrive? ¿Por qué llegas? Go está súper bien, pero go sería como ¿por qué te vas tarde? And arrive es llegar. So why do you arrive late to your house? Okay, to your house. So si se fijan, siguiendo la estructura es mucho más fácil. Solo debo de seguir. Why do you? Why does she? Why do they? Y pues ahí nos vamos. Why do you arrive late to your house? ¿Cómo lo respondo? How would you answer this? Si la pregunta es con why, ¿cómo se responde? Las de why? Because, exactly. So why do you arrive late to your house? ¿Por qué llegas tarde a tu casa, guys? ¿Por qué llegan tarde? Because of traffic. Uh-huh. O porque termino tarde de trabajar. Because I finish late. Mm-hmm. Or because I have something to do. So very nice. Next question. ¿Cuántos jefes tienes? ¿Cuántos jefes tienes? ¿Cuántos jefes tienes? Ajá, ¿cuántos? Pensemos en la pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? So ahora, ¿cuántos jefes tienes? How many? Excellent. Ajá, very good. How many? How many boss? Ajá. Pero como son, how no sé si boss? Son varios, voy a ponerlo plural. How many bosses? Bosses? Uh-huh. Y ahora esto es una WH. Todo esto es WH. Así que me toca seguir la estructura de arriba. How many bosses ahora? Do you work? Ahí está. Do you? Pero necesito el tener. Have. Okay. How many bosses do you have? Exactly. How many bosses do you have? ¿Cuántos jefes tienes? So how many bosses do you have? Si quiero preguntarle cuántos gatos tienes, es lo mismo. En vez de bosses, le voy a cambiar a cats. How many cats do you have? ¿Tienen gatos? Do you have cats? Yeah. Oh my God. How many cats do you have? Yeah. How many? ¿Cuántos? How many? One. Oh, okay. One cat. All right. How many dogs do you have? How many dogs? O me pueden decir, no tengo. I don't have. I don't have. You don't have. Okay. How many dogs do you have, guys? ¿Los que sí tienen? One dog. Only one dog. Mm-hmm. One of my friends has 9 dogs. No sé ni cómo pueden tener 9. Okay, so how many dogs do you have? So, if you take a look, las preguntas son fáciles siempre y cuando sigamos la estructura. Okay, guys, les voy a pedir que hagamos 3 preguntas right now. 3 questions. Vamos a utilizar la estructura, pero no hagamos preguntas que ya sabemos cómo hacerlas. For example, where do you work? Where do you live? ¿Qué otra pregunta es bien común? What is your name? Okay, who do you live with? So not anymore. Piensen un poquito en más questions y de ser posible, utilicemos, you know, todo lo que acabamos de ver. Like how many, why, what time, who.
etcétera, etcétera. So, utilizamos los verbos nuevos también. So, recordemos que no puedo preguntar con el verbo be, no puedo mezclar el verbo to be con el do. So, si yo le quiero preguntar, ¿por qué estás triste? Es el verbo estar, el verbo to be no se puede. ¿Por qué eres? Ay, ¿por qué eres tan amargado? No se puede porque es el verbo to be. So, tiene que ser un verbo diferente. Comer, quejarse, llenar algo, beber, etc. Right? So, tres preguntas, chicos. Only three questions. I'm not asking for more. Three questions. Tienen tres minutitos. You got 3 minutes. So, get ready, please. I am here again. Hello. Hello there. You are back. Yes. Okay. So, me imagino que ya llegó, right? I guess you are in your workplace already? Yes. Oh, okay. Yes, I arrived. Oh, okay. Cool, cool. I'm glad. Qué rápido. No, desde las 6, right? No. How much time do you take? 30 minutes. Oh, only 30 minutes. Yeah. I thought you took longer. No, but that's okay. That's fine. Much better. Mucho mejor, you know, much better. So, I don't find traffic. Yeah. But where do you live? Transit. Soyapango. And from Soya, you go to La Gran Vía? Or to Metro? From Soya, do you go to La Gran Vía or Metro? I don't understand the question. I mean, so in which store do you work? In Plaza Mundo, Soyapango. Wait. So from your house, you move to Soya. Yeah. Y aún así encuentra tráfico. Do you find traffic? No, pero ahorita estoy en la oficina. O sea, tuve que viajar desde Soya hasta aquí a la oficina. Where are the offices? En el escalón. Oh, okay. No, pero en 30 minutos is fast. So 30 minutos, you made it super, super fast. Because la zona del escalón gets horrible in the morning. Soyapango is the same. Mm-hmm. The boulevard. Yeah, it's so full of traffic. Yeah. Traffic retenes, you know, crash cars and everything. Okay. But thank you so much. Gracias por you know, quedarse conectado. Thank you so much for that. Okay. Already. So guys, you got one extra minute. Tienen un minutito más to make some questions. So Gerardo, estamos haciendo preguntas. We are just writing por el momento, escribiendo some questions with WH y ahorita las practicamos. We will practice them in a second. Venía escuchando y hay veces tenía ganas de contestar, pero traía el teléfono. Oh, okay. No, but I'm glad. I'm glad because, yeah, you are like listening, getting there, paying attention. So ahorita nos ayuda. No worries. Oh, okay. No worries. Chicos, los demás ya llegaron. Are you work? Are you like in your workplace already? Yo me dirijo hacia la oficina también, luego por si pasa asistencia, no creo que diga presente. Got it. Thank you, Jorge. Thank you so much. Thanks. I guess also Linda was moving to her workplace. Hi, Vane. Morning. Gracias por acompañarnos. Too. I'm just missing Junice.
Okay, guys, so what questions did you make? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? ¿O están listos? Are you ready? So I'll give you one extra minute. Tengo problemas de conectividad. Sí, lo escucho un poquito quebradito, but estoy con los datos ahorita, pero no tengo internet local. Oh, that's why. That's why. Pero sí me lo debe escuchar. Can you hear me? Yeah, yeah. Ah, okay. Yeah. Are you in your the office already? Okay. No, no, I my hub. Oh, okay. Do you have Tigo by any chance? ¿Tiene Tigo? Do you have Tigo? The thing is that yesterday I was having some problems with my internet, so no sé si general. Okay. So I had a what is that? I think that was a salsa or a bachata, right? It's been a long time. I didn't hear any of that. Okay, everybody. So let's get started with the questions. Okay, let's begin. And so I would like to listen to some of your examples. ¿Qué preguntas tienen? What questions did you write or what questions did you make using WH? Volunteers? Do we have any volunteers? Robert? Quiero ver. What did your company I phone you? Can you repeat that, please? What is your company? What is your company phone? Como de teléfono, la compañía telefónica. Sería como phone you, ¿verdad? No, quizás le vamos a cambiar un poquito. What is your, pongámosle, well, si es el teléfono, el celular, what is your línea. Cell line. Phone? Uh-huh. Okay. Good. Vamos a hacer un pequeño cambio. I'm gonna write it here on top. So that can be, what is, me alegra que he escogido what is, porque esa es la forma uh-huh. correcta. So what okay. is your cell phone? Company or cell phone provider or what provider. Is the cell phone company? Cualquiera de las dos está super bien because es como el proveedor, right? So you have Claro, you have Tigo, Movistar. So what is your cell phone provider or what is your cell phone company? So está super bien. Mm-hmm. Okay. That's fine. Next, which genre of music do you like? Oh, I like it. Very good question. Okay. Uh-huh. Which gender? Yeah. I like the word too. I like the vocabulary. Okay. Well, I like all the genders of music except bachata. Sorry. Sorry. Okay. What else? How did you learn Chinese? Oh, okay. Aprender. ¿Dónde yeah. aprendiste chino? Very good question. Where did you learn Chinese? Me llama la atención porque está utilizando pasados. Wow. Okay. Cool. Y la pregunta está súper bien estructurada. Okay. Luego, más adelante, vamos a ver cómo responderle. Pero súper bien. Muy buena pregunta. Okay. O también puede ser en presente. ¿A dónde aprendes? ¿A dónde estás aprendiendo? Right? So where do okay. you learn Chinese? Le cambiamos el did por el do y estamos súper bien. Mm-hmm. That would be the same. Okay. Gerardo, ¿qué preguntas tiene? What questions can you make? No es necesario que las escriba en your case, solo nos puede dar las preguntas.
Okay, give me a second. Yes, of course, no problem. Mr. Chacón, in the meantime, mientras Gerardo gets ready. ¿Está por ahí, Mr. Chacón? Is necessary to use the do or who or whatever word? Para preguntas, a menos que sea el verbo be, sí es necesario. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le pregunto... yo decía como... he escuchado otro tipo de preguntas, ¿verdad? Pero como estaba escuchando, que sí están ocupando esas. ¿Qué tipo de preguntas has escuchado? Tell me, and como, I can clarify that for you. Ahí, usted acaba de decir una, tell me a little bit about, o como no ocupa el who. Lo que sucede es que los tell me no son preguntas en realidad. Solo es como un... Como una forma de decirlo. Como dígame o dime. Ajá, exactly. Es más como una solicitud. Ajá, más una solicitud, quizás un request. Like, como cuando usted le dice a alguien, cuéntame usted. Tell me about yourself. Ajá. Pero no es una pregunta como tal. Ajá, no es como que me vaya a responder sí, ¿verdad? O no. Ok. Yes. Entonces quiere preguntas así concretas de sí o no. Puede ser de sí o no, o puede ser una WH question. Como cuántos, dónde, por qué, cuándo, con qué frecuencia, etc. No worries. Piénsalas un momentito, regreso con usted. Let me see if somebody else has questions. So, chicos, ¿quién tiene las preguntas? Who has some questions? Mr. Quintanilla, ¿tiene un par? Do you have a couple? Christian, do you have some questions for us? Wendy, do you have some? Question. Yes, questions. Miss? Yes, tell me, Mr. Quintanillo. How many computers do you love? Can you please repeat? How many? Mm-hmm. Computer? Mm-hmm. Do you have? Oh, very good question. I have 3 computers. Pero una no es mía. No, pero una no es mía. So I have 3 computers, but one belongs to my company. Una es de mi empresa. So one is for my company. So I have 2. I have only 2 computers. Okay. Yes, next question, please. Very good question. Muy buena pregunta. Very good question. Mm-hmm. Next. Christian, creo que ya tenía una lista. Okay. When do you go to London? When do you go to London? Como cuando hace cuando lava. Ajá. Oh, okay. So when do you go to the laundry? ¿Cuándo va a la lavandería? ¿O cuando lava la ropa? ¿Cuál de las dos? I never go to the laundromat. I do it in my house. So I do the laundry in my house. Okay. I have a question. Yes, tell me. Okay. What kind of music do you like to hear? Okay. Sure. I like to listen to all type of music. I love rancheras. I love electronic music. I love trova. I love all kinds of music, except salsa and bachata. Don't ask me why. No sé por qué. I don't know why. What is trova? Trova, like, I study at the University of El Salvador. So they listen to trova music, you know, like Guaraguaos, oh my God, Sabina, any other? ¿Alguien más que se puedan, guys, from trova? Kind of this Cuban, Nicaraguan music. Venezuelan music. Creo que tendría que escucharlo, but mostly es solo con guitarra. It's very acoustic. Like from El Salvador. I think El Salvador has like 2 important groups.
One is, creo que exceso de equipaje. Yeah, exceso de equipaje, I think is the name of the group. Y el otro no recuerdo. Pero es como música bien relajada. Es como okay. de protesta. Okay, that is the one. Okay, no, but it's super good. I like the music. Guaraguau. Los guaraguau, that's a different story. I really like that music. Uh-huh. Do you like that music? ¿Les gusta ese tipo de música? Do you like that kind of music? Silvio Rodríguez. Silvio, yeah, that was the one. So Silvio Rodríguez, he's one of the best singers in Trova and Sabina from Spain. So that's very good music. Well, I like it. I prefer that music instead of salsa. Okay, very crazy. Okay, guys, any other question? ¿Alguien más tiene una preguntita? Any other question, people? De las que han escrito, from the ones you have. Williams, Girls, Bunny, Janet. Teacher, when do you go to church? When do I go to the church? Oh my goodness, that's a difficult question. Maybe I go to the church once. No, not never, but maybe once a month. So I'm not very religious, but I go. So maybe once a month. No, I go once a month. Once a month or twice a month. Uh-huh. I try to go, but not very often. What about you? How often do you go to the church? Never. Never? Never. And also, and the schedule, su horario es bastante difícil, too, right? Your schedule is a little complicated. Uh-huh, so no ayuda mucho. It doesn't help much. But anyways, hopefully someday, right? Okay, everybody. So very good job. Las preguntas que escuché súper bien, muy bien estructuradas. El orden very organized, you know, so very, very good. El día de mañana comenzamos con la unidad número 4, la cual es la última. Unit number 4, I like it a lot because en la unidad 4 revisamos, cambiamos un poquito la parte de questions, verb to be, etc. And one of the things I like en la unidad 4, si ya le echaron un ojito, es precisamente que vamos a trabajar con locaciones, vamos a trabajar con mapas y sobre todo indicando ¿dónde está algo? ¿Dónde está este lugar? So, vamos a ver preposiciones mañana. Please don't miss it. Ese es uno de los temas más útiles that we can find, ya sea aquí en el país, ya sea que salgan del país, que vayan a turistear al Tunco, you know? Alguien se les acerque y les pregunte, mire, ¿cómo llego a este lugar? And you're gonna be like, oh my God, no fui a esa clase. I'm sorry. So, please don't miss it. Es muy, muy útil, you know? Y también les va a ayudar en algún momento si necesitan pedir direcciones. Vamos a revisar preposiciones para lugares. Y vamos a revisar también este tema de there is and there are, que es bastante útil para descripción de lugares. So, pretty much, esa es como la unidad número 4. That is going to be unit number 4. A new topic, new grammar, new vocabulary. And guys, sí les pido que para el día de ahora, quienes estamos todavía pendientes, me ayuden completando la plataforma. Son unidades 1, 2 y 3 solamente, y la 4 de ser posible, right? Number 4, if possible. Otra cosita más. Puede que en estos días reciban un WhatsApp individual donde les digan, hey, esta es una encuesta de satisfacción, y les manden un link. Si dice, eso es una encuesta de Instaform, porfa, no lo vayan a abrir, ni siquiera lo vean, ignórenlo, déjenlo en visto, porque eso lo vamos a hacer juntos el último día de clases. Eso es un requisito obligatorio. Así que, please, no lo vayamos a avanzar. Creería que entre ahora y jueves les va a estar cayendo, o si ya les cayó, todavía no lo abren. Dice, esta es una encuesta de
una encuesta de satisfacción de parte de InSupport. So, ahí se van a guiar. No, I mean, hay una que es una evaluación. I understand, algunos ya les llegó alguna evaluación. Evaluación para teacher. Sí, ok, esa es súper bien, right? We can definitely do it. Ah, okay. Pero no, hay otra. There is another. No, hay una que dice encuesta de evaluación de InSupport. So, y les mandan como el link y les dan otros detalles, o la misma encuesta les va a pedir como fecha de ejecución, fecha de inicio, códigos y toda esa cuestión. Esa todavía no. Creo que alguien me compartía algo. So, esa todavía no, guys. Esa, no, esa yo es quiero compartir una. A mí me cayó. Pero no hay la captura, permítame. Mandale horario, bien. Al grupo lo voy a mandar. Ajá. Te voy a mandar al grupo, que será más fácil. Sure, send it to the WhatsApp group. Creo que es un poco más práctico, right? That's much better. Okay, so, pretty much, eso parte de los anuncios que tengo para esta semana. Es nuestra última semana, guys. Please, los que me ha faltado un día, remember that InSupport no permite faltas. No es porque nosotros seamos como, ay, no comprendemos. You know, realmente les pido las disculpas. Yo sé que algunos se han sentido muy mal de salud por esto de la vacuna, porque siempre tenemos algún tipo de problema personal, you know. Pero les agradezco enormemente que estén acá, que se conecten, que nos escuchen. Si tienen alguna dificultad, you know, let me know, escríbanme, pero siempre conectémonos, please, para que InSupport no les vaya a llamar o directamente ellos no les escriban a sus recursos humanos y pues sea un problema innecesario para ustedes, you know. So thank you so much, gracias por estar acá bien tempranito. Voy a pasar la asistencia para que nadie se me quede, you know, out of the attendance del día de ahora. Solo me ayuden con su camarita, please. Help me with your camera por 1 o 2 minutitos, solo para confirmar que ya estamos acá. And, so, y me ayudan con la confirmación verbal. So, Christian, regáleme confirmación, por favor. Present. Present. So, gracias. Deme un segundo. Deme 1 second que algo pasó acá. Hola. Ahora dice, say, right? Ok. Eunice. I didn't say Eunice. Gerardo. Gracias, Gerardo. I see you now. Thank you so much. Helen. Creo que iba de camino. Jennifer. Creo que también. Jonathan. Presente. Y ustedes están juntos. Are you together? Can I see you guys? Let me see. So I see Deras, I see Ulises. Hi. Okay. ¿Cómo no te conectas, hombre? No, wait, wait. Who are you? Es que es diferente, you know, en la cámara es como más, solo se ve un pedacito del rostro. It's different. Okay, Jorge. Ya se bañó. Oh, también eso, you know. Hace diferente. Just kidding. Roberto, creo que Roberto tenía problemas de conectividad, pero gracias, Roberto, por quedarse. Thank you so much. Linda. Janet. Gracias, Linda. Present. Thank you so much. Oh, Luismi. I'm missing Luismi. Mr. Quintanilla. Present, Miss. Thank you, Mr. Chacón. Present, Miss. Gracias, Vane Vane. Present. Thank you so much, Vane. Wendy. Present. Thank you, Mr. Cruz. Well, sí lo veo por ahí. No, ya no lo veo. Creo que salió. Mr. Sandoval. And Mr. Galicia, gracias. Thank you so much. Thank you. Okay, everybody. So, thank you so much for your attendance. Muy buena asistencia de este día. Thank you so much for that. Nos vemos el día de mañana. Si alguien tiene dificultades con las tareas, please, escríbanme, write to me, envíenme captura y lo vemos pronto. Okay. Mr. Quintanilla, ya le escribo. Déjenme verificar la plataforma. Cualquier cosita yo les indico. Que tengan un super Monday, guys. See you. Have a wonderful day.
Bye, bye, que les vaya súper bien en la reunión y no los regañen mucho. Bye, guys. Bye, see bye. You, see you. Bye, miss. Uy. No me salgo.